Hoy vamos a jugar a Minecraft, pero con el poder de picar cualquier bloque del juego. Vamos a poder picar bloques de aire, de agua, de lava o hasta bedrock. Y con estos nuevos bloques podremos craftear nuevos objetos que nos harán la vida mucho más sencilla en Minecraft. La verdad es que nunca he picado ninguno de estos bloques y estoy deseando ver qué objetos vamos a poder craftear. Quédate conmigo hasta el final del vídeo para descubrirlo. Si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que si quieres más vídeos de este estilo tienes que reventar el botón de me gusta, a ver si podemos superar una meta de 33.000 likes. No olvides que en la descripción tienes todas mis redes sociales para que me sigas y no te pierdas nada de mi contenido. Y una vez dicho todo esto, sin más dilación, vamos a por esos bloques tan raros que vamos a picar. Pues efectivamente, chicos, hoy vamos a poder picar bloques que jamás habíamos picado en Minecraft. Al principio os he dicho que vamos a picar bloques como el agua, el aire o también la lava, pero también algunos bloques muy extraños, como por ejemplo bloques de portal, que eso sí que suena muy raro, y también bedrock con nuestras propias manos. La verdad, no sé cómo es esto posible, pero hoy lo vamos a hacer. Eso sí, como siempre en Minecraft, lo primero que tenemos que hacer es reventar a puñetazos un montonazo de árboles para conseguir maderita y nuestras herramientas principales. Por lo que veo, parece que el problemilla de la comida ya no lo vamos a tener, porque veo que tenemos ahí un montón de balas de heno. Pero antes, dejadme que pille un poco de piedra para hacerme, ya os digo, mis herramientas principales y que así el resto del vídeo sea más sencillo. Una espadita por acá y también nos vamos a hacer un hacha. Como me ha sobrado roca, nos hacemos un horno y ale, ahora sí que estamos listos. Señores aldeanos, muchas gracias por vuestro increíble trabajo como granjeros. Todas estas balas de heno que almacenáis en el exterior de vuestras aldeas a mí me soluciona la vida en los vídeos. Así que, señor aldeano, muchas gracias, muy amable. Oye, lo de estos aldeanos ya no me parece ni medio normal. Vaya cantidad de balas de heno tienen en esta aldea, Fijaros que ya tengo casi un stack en el inventario y todavía me quedan por aquí bastantes más que pillar. 56 balas de heno se transforman en 300 stacks de trigo que muy prontito voy a transformar en, por lo que veo, más de 2 stacks de panes. Ahí está, vale, pues sí, definitivamente ya no voy a tener problemas de comida en todo el vídeo. Eso sí, ahora lo que necesito es una cama porque prontito se va a hacer de noche. Ahora que ya estamos en un nuevo día, vamos a empezar a picar uno de los bloques más extraños que vamos a poder picar en el día de hoy, que son los bloques de agua. Como veis, mi personaje con la mano está reventando a puñetazos en principio este charco de agua y parece que no está pasando nada, hasta que de repente, como veis, se rompe y dropea un bloque de agua. La verdad, no tengo ni idea qué vamos a poder craftear con estos bloques. Lo que sí sé que podemos hacer es colocarlos y que aparezca un montonazo de agua, cosa que me parece muy curiosa. En principio, cuando nosotros colocamos agua, genera más agua, así que debería de dejarme pillar estos bloques, aunque no sean bloques enteros. Ahí está, vale. No sé cuántos pillar, creo que voy a pillar 7 u 8, que con eso podré probar varios crafteos y así veremos para qué realmente es útil el agua en Minecraft, no solo para huertos, Mesita de crafteo por aquí, vamos a ver qué podemos craftear con el agua. Tal vez una pechera de agua, vale, parece ser que no. Un super bloque de agua, parece ser que tampoco. ¿Es posible que podamos craftearnos una espada de agua? Vale, parece ser que no. ¿Un casco de agua? Tampoco. Pues ¿para qué sirve el agua? ¿Unas botas de agua? Vale, efectivamente podemos hacer unas botas de agua. Nos las equipamos por aquí y mirad qué bien me queda. ¿Me dará poderes para andar por el agua? Vale, parece ser que no. ¿Y si por algún casual yo hago una super torre de tierra con los 10 bloques que tenía y salto desde aquí arriba? ¿Puede que haga efecto water drop? Por favor. ¡Oh! Efectivamente, lo que hace es quitarnos el daño por caída como que estuviéramos haciendo un water drop. Estas botas me gustan bastante. Se me había olvidado probar a romper bloques de aire y fijaros que me estoy cargando literalmente el aire. Es decir, aquí no hay absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que nos dropea, que vale, por lo que veo acaba de dropear un bloque posiblemente de aire y no sé cuántos pillar, la verdad. Me imagino que me dejará hacer herramientas o armaduras al igual que me ha dejado hacer con los bloques de agua, pero me causa mucha curiosidad. Es decir, fijaros que no hay absolutamente nada. Bueno, ya llevo 3, voy a aprovechar el bug de picar todos los bloques de aire que pueda, ya que veo que automáticamente se reirá. Bueno, claro, sería, es normal, si no hay aire, que hay vacío, entonces se desaparece el mundo. Aunque aquí tengamos una oveja y esto parezcan bloques de lana, en verdad no, amigos, son bloques de, como podéis ver, literalmente aire. Vale, pues vamos a ver qué nos podemos craftear. Tal vez un casco de aire. Vale, parece ser que no. Un pico de aire, espérate que necesito un poco más de maderita. Aquí está, unos palitroques. Un pico de aire, vale, parece ser que no. Una espada de aire, vale. Eso sí que nos deja craftear. Pues vale, ya tengo una espada que, sí, es
es mejor que la de piedra. Pues nada, vamos a ver qué efectos especiales o qué superpoderes tiene esta espada. ¡Muy buena, señora ovejita! No es nada personal, pero tengo que probar mi nueva espada. Toma, espadazo y... ¡Ostras! Vale, creo que la acaba de lanzar por los aires. Sí, se debe de haber reventado contra el árbol, pero creo que la espada de aire efectivamente lo que hace es lanzar a los mobs, a no, lo que nosotros golpeemos. Espérate, que por aquí hay otro bloque de aire. Para mí que te vienes. Los lanza por los aires, cosa que... Otro bloque de aire. ¿Qué pasa? ¿Que se rompen solos? ¡Vamos a probar la espada de aire con estas ovejitas! Sí, efectivamente las lanza por los aires. Y claro, aparte del daño que les hace la espada cuando tocan el suelo, pues también se hacen un montonazo de daño y se revientan contra el suelo. ¡Oye! Pues una espada muy útil, sobre todo para librarte de los enemigos. Estoy viendo por ahí unos pillagers, así que vamos a probarla con ellos. Me da la impresión que los pillagers sabían que yo tenía una espada de aire y que ellos no habían visto una en su vida, porque aquí no hay nadie, está totalmente vacía. Pues nada, ah no, mira, aquí tenemos uno. ¡Pam! Vale, sí, efectivamente lo lanzamos por los aires. Mucho cuidadito, chicos, que yo no tengo armadura, entonces me pueden hacer bastante, bastante daño. Sí, creo que lo mejor va a ser que pillen los objetos del cofre y me piren. Y creo que mi siguiente objetivo va a ser encontrar una mina. Mira, un poco de maderita, unas patatas, un poco de trigo y una botella de experiencia para mí. Ahí está. Puedo saltar sin hacerme daño. Ahí está. Y nada, pues vamos a buscar una mina, como por ejemplo esta, para buscar lava y a ver si la podemos picar. Estoy viendo por aquí iluminación y yo por aquí no he pasado, así que efectivamente por aquí tenemos un poco de lava. Y viendo que aparece una hitbox, efectivamente creo que la vamos a poder picar. Eso sí, no quiero quemarme, por favor, lava, respétame un poco. Con nada en la mano, porque creo que si no, no funciona. Vamos a picar esta lava. Por favor, Minecraft, dime que me vas a dropear un bloque de lava y que va a ser súper útil en mi vida de Minecraft. Es decir, quiero que me ponga las cosas muy sencillas. Efectivamente, aquí tenemos un bloque de lava que al colocarlo, pues se expanda y genera más lava. Y nada, pues ahora otra vez a picar porque soy tonto. Yo la verdad es que la lava la he utilizado en trampas, la he utilizado incluso para hacer algún un lava drop en alguna ocasión, pues bastante complicado, y sobre todo que no tenía cubos de agua. Pero en mi vida me había imaginado que finalmente lo que iba a hacer era reventarla a puñetazos. La verdad, una cosa muy curiosa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lava, por favor, dropéate de una vez! ¡Ahí está! ¡Se me ha quemado! ¡Me cago en todo! Creo que este va a ser el último bloque de lava que pille, porque con 6 creo que son más que suficiente para probar a hacer varios crafteos. Lo primero de todo, por favor, Minecraft, dime que me puedo hacer una espada de lava. Vaya, pues parece ser que no, pero habría sido espectacular. Un pico tampoco, un hacha parece ser que tampoco, casco no, botas no. Pues entonces, ¿qué utilidad me da esto? Escudo de lava, vale, vale, interesante. Me lo voy a craftear, aquí lo tenemos, y a ver qué tal me quedó. Madre mía, si parezco el Yin y el Yang. Tengo unas botas de agua y un escudo de lava. Vale, creo que por lo que he leído, efectivamente cuando alguien me golpee y yo me proteja con el escudo de lava, se van a quemar. Así que pues nada, a ver si me encuentro algún zombie o algún creeper o algo, no, un creeper no me vale, o algún esqueleto, a ver si al pegarme, pues eso, arde. Muy buenas, caballero zombie, justo a ti te estaba buscando. Atácame, por favor. Efectivamente, funciona a las mil maravillas. La verdad es que se gasta bastante rápido, pero prende fuego, pone en llamas a nuestros enemigos. Así que mira, me gusta, me parece un buen escudo. Creo que lo siguiente que voy a hacer va a ser un pa' abajo, es decir, minear en línea recta hacia abajo, aunque voy a pillar algunos materiales que me encuentre, como por ejemplo el hierro, para mejorar mis herramientas y armadura. Y es que nuestro siguiente objetivo es encontrar bedrock. A ver si así puedo hacerme algún tipo de herramienta o algún tipo de armadura del bloque más duro de la historia de Minecraft. Y bueno, también comprobar si lo podemos picar, porque a lo mejor estoy corriendo mucho y la bedrock no la puedo picar. No sé. Estoy escuchando bastante lava. Espero, por favor, Minecraft, no me hagas el lío y en vez de encontrar bedrock, lo que encuentre sea mi muerte, porque ya os digo, se escucha lava muy fuerte. Parece, chicos, que hemos encontrado precisamente lo que estábamos buscando, la capa de bedrock. Para ser exactos, en la capa menos 61. Madre mía, se les fue la cabeza un montonazo a los de Minecraft con la actualización de las cuevas. Con el super puño del poder vamos a golpearle al bloque de bedrock y creo que efectivamente se está rompiendo. A ver si me lo dropea, que me imagino que sí. Por favor, Minecraft, no me trolees. Ahí lo tenemos, piedra base, alias bedrock. Pues nada, vamos a pillar una poca, ya os digo, para hacer varias pruebas y a ver qué objeto hemos desbloqueado de bedrock. Ostras, me parece esto ultra épico. La verdad es que picar bedrock es mucho más entretenido, no os voy a engañar, porque por lo menos ves cuánto llevas de proceso, porque se va gritando el bloque, no como el agua y la lava, que claro, es normal, no puede agrietarse, es un líquido. Pero
oye, mira, no está mal. Ya tengo 6, vamos a picar este, el séptimo, y vamos a probar a ver qué cosillas me puedo craftear. ¡Vamos, vamos, vamos! Tal vez podremos craftearnos unos pantalones de bedrock. Ok, no, un casco de bedrock parece ser que tampoco. Y pues no sé, voy a probar que me queda con una pechera de bedrock. Ah, no, que no tengo bloques suficientes. Nah, tampoco creo que me deje. Vamos a probar con un hacha de bedrock. No, una espada de bedrock molaría. Tampoco. Un pico puede que sí. ¡Oh, vale, perfecto! Bedrock pickaxe, ahí está. Tenemos un pico de bedrock. ¿Y esto para qué sirve? Pica fuerte, pica violento, parece ser que pica de manera bastante normal. ¿Pero puede picar en la bedrock? No, creo que la bedrock solo puede mi mano. Vale, vale, vale. Vale, no sé qué acabo de tocar, pero he conseguido dos cosas. Cuidado, que me quema la lava. He conseguido ver cómo se caía un poco de diamante, así que me cago en todo. Y resulta que dándole clic derecho con el pico, literalmente desaparece un chunk. Cosa que puede estar muy bien para encontrar diamante, pero que a la vez me parece espectacularmente peligrosa. ¿Qué os jugáis a que Carlos acaba cayéndose al vacío? Es que si me quedo aquí pierdo todo. Voy a darle clic derecho aquí, ¿vale? Parece ser que no ha tenido consecuencias para mí, pero mirad lo que tenemos ahí, diamantito, perfecto. Pues nada, voy a utilizar este pico de bedrock para conseguir la mayor cantidad de diamantes y así pues estar bien equipado, que de momento ya sabéis que de armadura lo único que tengo son unas botas de agua. Pues de momento esto, chicos, me parece lo más épico que hemos crafteado, el pico de bedrock, porque ya os digo, me va a solucionar un montonazo la vida para encontrar diamante, fijaros. Y además si lo hago bien y le doy a una altura más apropiada y no que pueda destruir la bedrock, puedo pasar por ella, así que mira, me viene bien. Quito este chunk, ahí está, clac. Y me cago en todo, ahí se va mi diamante. Bueno, ahí tenemos un poco. ¡Parkour! Clic. ¡Parkour! La verdad es que con lo manco que soy en el parkour casi siempre, ganas tengo de jugármela de esta manera, ¿eh? Desde luego, qué manera más sencilla de encontrar diamante. Os lo digo totalmente en serio. Y además, si picamos en una capa más lógica, más alta, ya os digo, cuando consigamos minear y mineemos diamante, pues no desaparecerá, ¿veis? Le doy a esta altura y aquí no había ningún diamante. A ver, le doy aquí, por ejemplo, ahí está. Y esta vez sí que he encontrado diamante y no se me ha caído al vacío. Vale, bien, bien, bien pensado, Carlos. Así sí. ¡Peche! Era de diamante, casco de diamante, pantalones de diamante y las botas no, porque tengo las de agua. Perfecto, me voy a hacer también una espada de diamante, aunque tengo la de aire, de momento no la voy a cambiar, es solo por si la necesito más adelante. Y ahora nada, vamos a ver si encontramos algún portal del Nether, bueno, más que encontrarlo, construirlo, así que necesito obsidiana, más que nada para ver si puedo picar literalmente el bloque del portal. Aquí tenemos justo lo que necesitaba, un buen charco de lava, así que voy a colocar un poquitito de agua por aquí y otro poquito de agua por acá para luego quitarlo, aunque no sé si me va a dejar quitarlo, ¿vale? Parece ser que sí. Ahí está, espérate, uno más acá, perfecto. Y ahora nada, pues a picar la obsidiana, voy a hacer un portalito y a ver qué conseguimos. Este me parece un lugar fantástico para colocar nuestro portal. No puede ser, me he quedado a un bloque de obsidiana. ¡Si es que soy tonto! Muchas gracias por el hierro, señor horno, que lo voy a fusionar con este pedernal para hacer un mechero. ¡Tarán! Portal encendido. Y ahora la cuestión está, ¿puedo minear este bloque? Vale, de momento parece ser que me está dejando, aunque no veo que haya ningún cambio en el bloque. Por favor, Minecraft, dime que puedo minearlo y, efectivamente, Nether Portal, teleport anywhere. ¿Cómo que teleport anywhere? A ver, vamos a conseguir alguno que otro más y vemos para qué sirve esto. Vamos a probar a ver si el portal Nether nos vale para craftear algo. Vale, parece ser que no, me imagino que tiene que tener otra utilidad. Y no sé, vamos a probar a... más diamante. Vamos a probar a colocarlo, por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa si me meto dentro? Vale, parece ser que me está teletransportando, pero finalmente no me lleva a ningún lugar. Vale, voy a colocar otro aquí. Nos metemos dentro y... ¿qué ha pasado? ¡Oh! Vale, creo que me teletransporta de un bloque a otro. Oye, pues la verdad, esto está bastante interesante. Así colocas uno en tu casa, otro donde vayas a explorar y puedes ir de un teletransporte a tu casa. Oye, pues no está nada mal. Nos encontramos, chicos, ahora en la Stronghold de Minecraft, esa construcción donde vive el portal Alen, del portal a dimensión del dragón, para a ver si puedo picar el portal Alend o simplemente directamente los marcos del portal, cosa que ya sabéis que en Minecraft no se pueden cortar, no se pueden picar, mejor dicho, pero claro, estoy escuchando, efectivamente, los lepismas, pero no encontraba el maldito portal, fuera, fuera, fuera spawner. Ahora que no tenemos a los pesados de los lepismas, me voy a cargar toda la lava, que no quiero que me queme nada, y vamos a ver si puedo picar uno de estos bloques. Vamos a darle puñetazos y efectivamente,
chicos, se están rompiendo. Vale, dime por favor que se van a dropear y que no voy a quedar sin portal a Len, please. Efectivamente, ahí se ha dropeado. Y vamos a ver para qué sirve Craft 9 in Emergencies. Es decir, si pillo 9 y hago un crafteo, solo vale para emergencias. Esto me mete un poco de miedo, pero venga, vamos a pillar 9 de estos bloques a ver qué pasa. Y aquí llega el noveno bloque que se dropea. ¡Perfecto! ¿Dónde está mi mesa de crafteo? Ya la he perdido. No, pues no pasa nada. Tengo madrita, me hago otra más. Aquí lo colocamos y vamos a ver si podemos colocar los 9. Ahí está, vale. Y acaba de generarnos un objeto que se llama End Summoner. Summoner es invocar. No sé qué va a invocar, pero por si acaso vamos a subir a la superficie, porque invocarlo aquí no me parece buena idea. A base de hacer cráter, chicos, he conseguido una pequeña corriente de agua que me lleva a la superficie, vale. La verdad, no sé qué va a invocar este objeto, pero si es un monstruo de lendo similar, espero que no dé miedo. Vamos a hacer el baile de la invocación. Shift, shift, puñetazo, puñetazo, shift y vuelta, ahí lo tenemos. Y vamos a ver qué invocamos. Clic derecho, me cago en todo. El dragón de Minecraft, no puede ser. Vale, tengo botas de waterdrop, ahí está. Lo que pasa es que no sé por qué he invocado un dragón, y mucho menos qué hacer con él. Dragoncito, sé mi amigo. Querido dragón, yo te he invocado. Digo yo que tendrías que ser mi mascota, ¿no? O algo. ¡No, no, no vengas a atacarme a mí! Ven aquí, chaval, te voy a pegar un puñetazo que lo vas a flipar. Mis objetos, por favor, que el dragón este me ha reventado directamente. Ven aquí, me cago en todo. Te voy a dar un pedazo de espadazo que lo vas a flipar, le he hecho daño, No sé cuánta vida tienes y tampoco me importa mucho. Sé que me estás haciendo una bonita pradera para que construya mi casa y que yo he conseguido un montonazo de flechas gracias a mi amigo el aldeano flechador. Así que te voy a dar flechazos hasta que me canse o te palmes. No me dispares, desgraciado. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Se me acaba de escapar el dragón? Sí, efectivamente. Pues la verdad, creo que haber invocado un dragón y haberle hecho que huya de mí debería de constar como pasarme Minecraft. He picado bloques que jamás se habían podido picar en Minecraft. Y además de todo, he conseguido craftear un objeto que ha invocado un dragón en el mundo normal de Minecraft. Creo que es suficiente Minecraft por hoy. Como siempre os digo, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy tanto como a mí grabarlo. Si es así, ya sabes que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No olvides reventar ese botón de me gusta. A ver si podemos superar una meta de 33.000 likes. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, que las tienes en la descripción. Soy Carlos Casel, el hombre que pica todos los bloques. Y nos vemos mañana en nuevos gameplays. ¡Adiós!